nosotros nos encargamos, vea, así, de contagiarlo de historias lindas, positivas, de llenarle el alma, de llenarle el corazón. Y vamos a comenzar con una justamente que tiene, podríamos decir, eso como objetivo, llenarnos de positivismo. Vamos a conocer a don Franklin. A él lo conocimos en barrio San José de Alajuela. Y él es todo un ejemplo a seguir. No, con, de verdad, don Franklin, vamos a entrar en calor, porque a él le encantan las bicicletas. No se baja de la bicicleta. Y la parte más bonita de la historia de don Franklin es que logró desarrollar un invento que le permite seguir utilizándolas aún después de que perdió una de sus piernas. Pero, ¿cómo sería que lo hizo? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo fue que se las ingenió? Bueno, dicen que fue un invento que él mismo creó. Uh-huh. Entonces, ¿qué les parece si vamos a conocer el invento de don Franklin? Don Francisco es un apasionado de las bicicletas. En su casa tiene 10 y estas son su motor para seguir adelante. De un hermano mío que era que le gustaba oír la ciclística por el radio. Entonces pasaban aquí por el barrio San José. Entonces nos íbamos corriendo a ver los ciclistas pasar. En ese tiempo eran no sé, como unos 80, 79, 80. Pasaban por Grecia. Entonces los íbamos al barrio San José a verlos y ahí empecé yo, que me aficionaba a la bicicleta. Un amigo me vendió una de hierro y también montan, y ya empecé con las montan. Ya después fui comprando de ruta y ya fui comprando otra y fui comprando otra y me la fui dejando y me la fui dejando. Hace un año, un accidente puso su creatividad en el punto más alto. Ah, yo perdí la pierna en una moto montañera. Me caí en un zanjón y se me hizo una herida abajo de la rodilla, se me metió una bacteria y no fui rápido al hospital. Cuando fui ya fui, estaba muy mal. Entonces ahí ya me estuvieron ahí porque estaba mal y ahí me internaron. Me rajaron la pierna y para que me saliera la bacteria. Como no salió, el doctor simple y sencillamente daba miedo que tenía que amputar. Me puse a medio a pensar y solté una platinita así ancha simulando un pie y a esa platina le atornillé una platinita de clip, le solté una varilla para arriba y le hice una cruz y eso yo lo meto en el clip con esa varilla que yo hago así, yo voy pedaleo con una mano, con la mano izquierda, con esa pedaleo y ando súper bien, ya, ahí, no sé, inventé yo mismo hacerlo así. Primer día me monté y como todo ciclista, hay veces hay que caer, se cae uno y se vuelve a parar, me caí y me volví a levantar ya lo enganché bien y ya pude andar bien, perfecto. Entonces de ahí por acá he venido de lo más bien, ¿no? He estado saliendo y así, he estado saliendo casi todos los días, en la mañana, así, cuando siento bastante sol salgo un rato para hacer un poquito de ejercicio, ¿sí? Más que yo estuve mucho en el hospital acostado, entonces eso me perjudica, entonces ahora estoy andando prácticamente y todos los días salgo un rato. Y la gente aquí, yo ando aquí mucho en el pueblo, aquí en Luplano, y es lo que más ando por de momento, ¿verdad? No me voy largo. Y la gente se sorprende, y aquí abajo también hago mucho comentario, la gente me dice que cómo hago, que esto, que lo otro, y sí se sorprenden que yo ande así, el pueblo no lo cree, mucha gente no lo cree. Don Franklin es el orgullo de barrio San José de Alajuela, un lugar que saben que tienen un guerrero que no conoce la palabra rendirse. Sí, empieza uno de cero. Yo empecé a andar con andadera y después con las muletas y empezar de nuevo. Hay que caerse y volverse a levantar. Eso es lo que yo, cuando yo corría en bicicleta, mucho de ruta y todo, yo más de una vez quedé mal herido la cara y todo, y la espalda. Y ahí ese es el lema, caerse y volverse a levantar. Que gracias a Dios yo pude y eso es lo que hay que hacer. Seguir echando para adelante y buscar la forma de cómo uno se supera eso. Así es, don Franklin, la vida es eso. Son las caídas que nos damos, los golpes, los tropiezos, pero se trata de volver a levantar, como usted muy bien lo ha aprendido. Y qué carga que usted le haya podido sacar
todo el provecho a ese pensamiento creativo, a esa habilidad para poder desarrollar instrumentos que le faciliten la vida. Estoy segura que hoy más de alguna persona que de pronto le falta alguna parte de su cuerpo va a decir, mire qué carga don Franklin, cómo logró seguir haciendo lo que a él tanto le gusta gracias a ese positivismo, a esas ganas de seguir adelante disfrutando de lo mejor que tiene la vida. Porque yo creo que usted, muchas personas lo verán, no como que le falta una pierna, no, a usted lo que le sobra es creatividad y eso es lo que queremos reconocer. Y yo creo que en la vida todos tenemos que agarrar un poquitito de esa actitud de don Franklin. Tal vez a nosotros no nos falte una extremidad, pero de repente la vida nos lleva por caminos en donde tenemos que reinventarnos, en donde tal vez íbamos por acá y la vida nos dice no, es por aquí. Y a veces cómo nos cuesta, ¿verdad? Cómo nos cuesta adaptarnos a los cambios, a los seres humanos en general. Y a veces es cuestión de, como lo hizo don Franklin, buscar alternativas, ver cuáles son nuestras oportunidades, las fortalezas, las debilidades que tenemos y buscar otro camino. Incluso buscando otro camino podemos aprender muchísimas cosas nuevas. Entonces yo creo que tenemos que agarrar mucho para nuestro saco, porque a veces nos cuesta mucho adaptarnos y podemos descubrir un mundo hermoso, lleno de cosas mágicas, lleno de posibilidades, incluso en ese camino que nunca nos imaginamos cruzar. Muchas, muchas felicidades, don Franklin. Sabemos que su historia ha servido esta noche para inspirar a muchas otras personas.